Eso es un Jeep Wrangler y es un carro que está hecho específicamente para todo terreno, que sí, los ves un montón en la calle y todo eso, pero la razón por la que este carro existe era para el todoterreno y es porque la historia del carro, que si era un carro de guerra, que si bla bla bla, que si lo usaban en la, ¿verdad? Los militares, todas esas cositas. Pero ustedes sabían que en Inglaterra tienen su propio carrito todoterreno también. Gracias a Automobilia Motors, donde pues todos estos carros que van a ver alrededor mío están a la venta, excepto el M3 que van a ver ahí atrás, está disponible para la venta. Así que gracias a ellos por esta oportunidad de grabar la Land Rover Defender A90. Antes de seguir con el video, quiero agradecer a los auspiciadores de nosotros para este mes. Vamos a hablar primero de UM Distributors, que esa gente tienen de todo. O sea, vamos a hablar de shampoo, máquina, tratamiento de cerámica, PPF, de todo lo que necesitas para tu carro. Por ejemplo, ellos hicieron cerámica a mi carro y estos días ha estado lloviendo todos los días. Este carro yo lo uso a diario y miren cómo se ve. O sea, literalmente está lo más limpio que ha estado en un buen tiempo y fue gracias a ellos. También quiero agradecerle a Insurance of Puerto Rico porque es bien importante tener tu carro protegido de la cerámica, ¿verdad? De pintura y todo eso, pero es más importante todavía tenerlo protegido para cualquier accidente, cualquier cosa que pase, si te chocan, chocaste, lo encajaste en alguna esquina, la gente de Insurance of Puerto Rico te tiene, ¿verdad? Te tiene cubierto y te va a ayudar con eso. Así que me pueden contactar a mí, yo los contacto con ellos. Y como último, ¿verdad? Last but not least, como decimos, vamos a darle las gracias a Engineering Detailing Studio en Ponce. Es un nuevo taller que va a abrir este mes. ¿Qué van a hacer en ese taller? Storage de carro, lavado, car wash, cerámica, de todo. De ellos vamos a estar viendo varios videos alrededor del mes, pero quiero darle las gracias a ellos. Este video lo van a ver en todos los videos del mes, así que ellos van a ser nuestros auspiciadores y ahora vamos a seguir con el cajito que estamos viendo. Así que vamos allá. Ya nosotros vimos una Land Rover Defender aquí en Supercars. Era la A110. ¿Cuál es la diferencia? La A110 es cuatro puertas y esta es dos puertas. A mí en lo personal el look de esta me mata. Y en esta en específico es la P400 X-Dynamic. ¿Qué significa eso? Es la tope de línea. Así que hoy le vamos a estar enseñando todas las chulerías que tiene la Land Rover A90 y luego la vamos a sacar un pequeño test drive para ver cómo se comporta en la calle gracias a Automobilia Motors. Vamos a empezar con que tiene el mismo frente, igual de agresivo que la A110. Estas luces me fascinan cómo se ven. Estos son como unos LED lights que prenden, ¿verdad? El circulito prende y se ven tan cool. Como que las he visto de noche y esta guagua da hasta miedo, porque créanlo o no, es una guagua bastante grande. Como que en fotos no se ve tan grande a pesar de que es la dos puertas, pero yo mido 5'7", me paro aquí y miren esto, o sea. Es más grande que el mismo Jeep, es más o menos igual del tamaño de esa Highlander, ¿verdad? Como que es una guagua grande, así que no se equivoquen, no se dejen llevar por las cámaras y las fotos. Si quieren ver el size de verdad, les recomiendo que pasen por aquí y la vean. También hay unas cuatro puertas que también pueden comparar. Aquí tenemos el R-Dynamic, que este es el Package Performance como tal de ella. Tenemos Defender. Aquí esto ellos lo dicen que es más porque tú te puedes parar aquí. Yo no voy a estar parándome en estas cosas aquí, pero pues esa es la idea de esto, porque como esto es una guagua para llevar a todo terreno, para perderte en el campo y todo eso, pues lo puedes, ¿verdad? Lo puedes usar para eso. Voy a abrir el bonete rapidito para enseñar qué rayo es lo que le da el power a esta guagua. Vamos a buscar el latch, no lo he abierto hoy, así que yo creo que aquí vamos a estar un ratito. Ahí está, diablo, 5 minutos para abrir el freaking motor. Ok, aquí vamos a ver un 3 litros, 6 cilindros turbo que produce alrededor de 300 y pico caballos de fuerza. Como que esto está bueno, es para esto, 400 libras de torque, pero es buen performance para usarlo en todo terreno, para escaparte, ¿verdad? Para cuando estés en las inclinaciones esas bien grandes, ella entonces poder maniobrar mejor. Esta guagua es una guagua que puedes ponerla a unos ángulos bien agresivos en cuestión de rampas y todo terreno. De eso en los interiores vamos a hablar un poquito más. Vamos a cerrarlo ahí. Mira, lo cejé de una. Eso es. Siempre en la cuatro puertas siempre me comía cuando iba a sacar el bonete. Pero sí, aquí en esta vamos a estar viendo estos mega aros 22, que son cinco patas. Se ven exageradamente bien y más que van con el look de la guagua. Con el Dynamic Package vamos a ver que ella tiene estas partes negras. Esto es negro, esto es negro, esto es negro. Tenemos el doble tono con la mega ventana. Esto es un cristal, créanlo o no. Es solamente un cristal ahí. Vemos la puerta, obviamente está en las dos puertas. Ya mismo vamos para los interiores, pero para que vean cómo abre la puerta así completa casi.
Los interiores, ya mismo hablo de ellos, no voy a hablar de ellos ahora porque en la 110 estoy un buen jato, so ahora quiero hablar de por fuera. Suspensión de aire, la suspensión se ajusta de acuerdo al modo de manejo que tú la tengas, solo vamos a ver desde el interior. Vamos para acá, vemos la parte de atrás, tenemos la goma spare, Land Rover, el sticker de automovilia, bien importante. Tenemos las luces, son LED, así que estamos viendo que son como unos cuadritos en ambos lados, y estas también funcionan como las luces de freno y las luces de la señal. Air Dynamic Package P400. Abro aquí, que ella abre hacia el lado. Estos asientos los puedes bajar, así que si los bajas vas a tener bastante espacio allá adentro, pero pues no los vamos a bajar hoy porque pues ya están puestos aquí. Tenemos aquí un par de packages y cositas que incluye la guagua, literalmente todo esto te lo incluye la guagua, que si los más, las alfombras, safety features, para cargarla, el libro, tú sabes, como que incluye mucha cosa. Esto aquí, estos botoncitos, son una chulería. Si tú vas a montar cosas, ponle que vas a montar esta caja y tienes problemas de la espalda, que no te puedes, ¿verdad? No lo puedes subir mucho. Tú le das este botón y la guagua lo que va a hacer es que va a bajar, tiene que estar prendida. Pero ella va a bajar, entonces después le das el botón otra vez y entonces ella sube la suspensión para que se te haga más fácil montar y bajar las cosas. Pero tiene que estar prendida, por eso no lo hizo. Pero sí funciona y lo hemos usado. Vamos a cerrar la puerta aquí y ahora sí vamos para los interiores que tanto hemos hablado en este video. ¿Qué vamos a ver en estos interiores y por qué son la gran cosa para mí? Vamos a empezar con la llave. Quiero empezar con la llave porque se ve bien cool, es como es media un poquito pesadita, es como cuadrada con cuero, plástico. Está cool la llave. Vamos a ponerla aquí y ahí se va a quedar por el resto del test drive. Y seguimos con los interiores. Vamos a ver que todos los materiales aquí son a prueba de agua. Todos. Aquí tenemos para guardar gafas. Pero si vemos, es como unas gomas y unos cueros, ¿verdad? Todo esto es como el cuero este. Aquí hay como unos handles que tú te puedes agarrar desde la puerta también. Los materiales, como vamos a ver, todos son impermeables. ¿Por qué? Porque como es una boba para todo terreno, si te bajas en el fango o algo así, que te montes enfangado aquí, pues nada de esto se daña. Al igual que esto es como un cuero, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Pues todos los materiales son como plásticos y goma en realidad, pero es para eso, es para que no se dañen. Incluso hasta los botones de aquí, estos botones del control aquí, son como una gomita y está bien chévere, pues si yo le doy al circulito, me va a abrir en la pantalla distintos features, que si el media, el trip, el display, el head up display. El head up display va a estar justamente como por aquí más o menos, pero ahí no se va a ver muy bien. Déjenme ver, exacto, ven el cero ahí, ese cero, 0 millas por hora, ese es el head-up display. Tú lo puedes configurar entonces desde acá. ¿Qué más tenemos? Que es información de vehículo, exacto, el head-up display. Pero lo más chévere es que yo le di ese botoncito y van a ver que tenemos cuatro rayitas aquí, ¿verdad? Cuatro flechitas. Y mientras yo vaya escogiendo, se quedan las cuatro flechitas. Pero si yo lo doy para arriba aquí para poner el sistema de navegación, miren cómo cambió el display aquí. Entonces aquí tenemos el sistema de navegación y aquí nos cambió el display. Ya no tenemos la flechita, a menos que yo le vuelva a dar el circulito y me da las flechitas otra vez. Entonces ahora vamos otra vez y entonces aquí tenemos para llamar, para la pantalla, mover, este es para el radio, esto es más para el radio, mover y cambiar el radio, el voice dialogue. Y entonces este triángulo, este diamantito aquí, entonces te abre un panel acá en la pantalla principal para entonces tú poder bregar con la guagua. Cabe mencionar que esta pantalla también es como flotante por aquí atrás. Aquí no hay, literalmente no hay nada. Puedo mover mis manos por ahí, se ve bien chévere, bien cool. Aquí tenemos un USB-C, ¿verdad? Bien importante para los iPhones nuevos en específico, con el Defender. Como vemos, es como un plástico duro hueco, ¿verdad? Con esto de engoma. Está bien brutal, de verdad que está bien brutal. Tienen que ver esto en persona, se las recomiendo a todo el mundo. Aquí vamos a tener el sistema de navegación. Como se pueden ver, tiene algunos que tú lo puedes grabar, que si tu casa, tu trabajo, lo puedes grabar ahí. Los sitios de comida, pues de gasolina, parking, garaje, tiendas, museos. Estos son más como parques y cosas así. Entonces aquí más entretenimiento. Vamos a bajarlo. El sistema, ¿verdad? Estamos aquí en automóvil, en la misma número uno en Caguas, pero miren qué clarito se ve eso. De verdad, se ve bien clarito, bien chulo, high definition, responde sumamente bien. Nos ponemos aquí, vamos para el menú. El menú va a tener las cuentas, los asientos, el climate control, las cámaras se las quiero enseñar. Mírense esto. Las cámaras son una cámara 360 y aquí Chris, el amigo mío que está aguantando la cámara ahora mismo, me dijo, eso es una de las mejores cámaras que yo he visto. Y miren que él siempre está conmigo en los carros y yo creo que yo estoy de acuerdo con él. Porque si vemos, podemos ver cualquier ángulo, cualquiera. Miren esto. O desde el frente, la quiero ver justamente lo que tengo al frente, miren eso. Quiero ver aquí, vamos para atrás, ahí tenemos atrás, desde acá, entonces la podemos controlar desde aquí también.
sea, es una chulería de sistema de cámaras 360 más los parking sensors, todo eso. De verdad que está guau, es como yo digo, es a prueba de bruto. Quien choque esto, de verdad que es como que, bro, con tanta cámara, tanto sensor, de verdad le diste un guayazo a una Defender, como que está bien difícil, vamos. Si volvemos acá a abrir, vale, Moore, esto ya te limita el motor y te limita el millaje que puede entrar la guagua, porque entonces esto, si la vas a dejar en un valet en algún lado, pues entonces para que el valet parking no te abuse de tu Land Rover Defender de más de 100 mil dólares, para que tengas una idea. Eco Data, esto es cuando está en Eco Mode, ahí quedaba la economía, el speed, driving score, ¿verdad? Con un display bien chulo. Aquí la acabamos de prender casi ahora, o sea, en realidad no me va a dar mucha información. Energy Impact, cuánto, ¿verdad? Que lo más que está usando energía en ese momento. Algunos tips, un poco del historial que has tenido entonces con lo de economy. 4x4i, ¿ok? Aquí nos va a dar entonces el ángulo de ataque, en cuánto ángulo estamos. Entiendo que ya puede llegar hasta unos 40 grados más o menos en cuestión de rampa, ¿verdad? Para entrar, y entonces ella se queda. Tú la puedes poner en un low mode, básicamente, con este botoncito aquí que dice low con la montañita. Le das ahí, entonces ella lo que va a hacer es que va a poner un cambio más fuerte para tú poder subir mejor y lo aguantas. Una Land Rover, como que esta guagua en esencia es para eso. Y aquí, ven este ángulo en cero, ¿verdad? Aquí no dice nada. Yo le tiro el guía, me mueve la goma. Aquí en Weight Sensing, esto es para cuando estás pasando por agua como un laguito o algo así. Él te dice aquí que el máximo que tiene ahora mismo es 2 pies y 11 pulgadas, o sea, relativamente 3 pies de agua que pueda aguantar la guagua. Y TR Info con otra información de los Drive Modes, que la manera de cambiar los Drive Modes como tal es con este botón. Le das aquí y vas a ver que el botón, el climate control mío, se ve en negro, y aquí te salen unos drive modes. Como pueden ver, vamos a darle otra vez. Tenemos lo que es Eco Mode, tenemos Comfort, Grass, Gravel and Snow, Mud Ruts, Sand, Rock Crawl y Wade. Wade es para cuando estás pasando por lagos, agua y todo eso. Mira cómo ya se está bajando. Ok, ahí me está bajando el cajo. Ok. Lo está subiendo, eh. Lo está subiendo, sí. Ahí me está subiendo el carro. Bien alto. Ok, ahora se está subiendo de atrás. Y ahí subió. Ok, pero eso es en Wade, ¿verdad? Para pasar por debajo del agua. Rock Crawl es para las piedras. Sand es arena. Mud Ruts es para fango. Grass, Gravel, Snow, esto es para grama o nieve. Tenemos Comfort, que es porque vamos a estar usando hoy. Y Eco para el consumo de gasolina. So, vamos a ponerlo en Comfort y vamos a bajar la guagua porque yo la quiero lo más deportiva posible. Ahora está bajando. Es como con tripeo, porque ya baja primero al frente, se queda así y después te baja de atrás completa. Y lo hace como que de una manera que tú lo sientes todo aquí. La cámara, yo estoy seguro que no va a captar nada de eso, pero sí, sí lo hace. Low Traction Launch, esto es si te quedas encajado en la arena, en el fango o lo que sea. Ella lo que va a usar es como que, ¿verdad? Juega con los diferenciales y la tracción como tal en las gomas. Ya tiene Torque Vectoring, así que puede mandar el power a donde ella quiera, de cualquiera de las cuatro gomas independientes. Y ella lo va a jugar con el traction para tu poder desatorarte. Aquí tenemos las dimensiones, ¿verdad? Lo tenemos en pies ahora mismo porque es lo que usamos en Puerto Rico, pero aquí lo puedes mirar a metros, que si lo están viendo de una parte de Latinoamérica o algo que use metros, pues entonces aquí tenemos también los meters, lo puedes cambiar. Yo lo voy a dejar en pies, pues es lo que usamos acá en la isla. El sistema de navegación, el voice control, phone, media. Y si vamos para la parte de atrás, ahí cabe gente, es bastante grande, como que se te come la vista que es dos puertas y todo eso, pero allá atrás caben gente bastante cómoda. Vemos también el sunroof panorámico con las ventanas, ¿cómo era que ellos le decían? Ahora mismo se me fue el nombre, pero esas ventanas ellos los hicieron por si tú vas a llevar esta boba a safari, puedas ver entonces los animales en los bosques y todo eso, ¿verdad? Para eso son las ventanitas allá arriba. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo voy a poner en la pantalla en algún lado, pues, ¿verdad? Pues ahora mismo no me acuerdo el nombre. También tenemos este espejo retrovisor es una cámara, como que yo lo puedo poner aquí y veo los asientos, y si le doy aquí, entonces tenemos la cámara y podemos ver para atrás mucho mejor, porque honestamente con el feature de los asientos no se ve tanto. Pero nada, yo creo que yo me voy a callar la boca aquí. Llevo hablando 15 minutos. Vamos a callar la boca aquí. Vamos a ver cómo se comporta la Land Rover A90 Defender en la calle gracias a Automobilia Motors. Así que vamos allá. Ok, pues aquí ya estamos en la Land Rover Defender A90, entiéndase, la dos puertas. La 110, que era la cuatro puertas, es una de mis SUVs que más me gustan. Como que la guagua para uso diario, maybe no es la más rápida, esto no tiene el performance de, ¿verdad?
de una X5M, de una Urus, obviamente, de una misma GLE que nos acaba de pasar por al lado. No coja así de duro. Pero es que eso no es para eso, no es esta guagua. O sea, esta guagua es para esto, para el uso diario, ir tranquilo por ahí, súper calladita, como que la estábamos probando ahora, le probamos el sistema de sonido, el Meridian este, el panita mío puse la música ahí, y el boceteo está real en esta guagua de fábrica. Porque es para eso, o sea, es una guagua para usar todos los días, para estar tranquilo por ahí, de afuera no tiene mucho ruido, el rodaje es una chulería, ¿verdad? No se sienten las gomas ahí bien heavy, como sería como cualquier otro carro off-road, como son los Jeeps y ese tipo de carro así. Esto es una guagua bien lujosa, como que bien lujosa con todos sus features, es Land Rover, tiene una presencia en la madre, como que yo las veo en la carretera y es como que wow, esa guagua se ve bien, como que tiene una buena presencia en la carretera, es una guagua, un buen SUV overall, como que ella hace de todo bien, porque el performance que tiene es más para todo terreno, o si la llevamos para aventura 4x4, algún evento así grande, ¿verdad? De tierra, de piedras y todo eso, ella va a brillar ahí y lo va a hacer de la mejor manera. O sea, va a estar aquí adentro con el aire prendido, todas las pantallas, el techo panorámico, el cristalito atrás. Hace todo bien. O sea, si pueden ver, estoy aquí tirado para atrás, guiando con una mano, bien tranquilo, ya no tiene paddle shifter. Si quieres tirar los cambios tú, tienes que tirarlos entonces aquí, pero yo puedo dejar la transmisión en Sport y esa es la manera que tú pones la guagua en Sport mode, es literalmente poner la transmisión en Sport porque ya no tiene más nada. Otra cosa que yo había visto también de la A90 en específico, esta de dos puertas, es que no tiene el espacio que tiene la cuatro puertas. Y obviamente la cuatro puertas es mucho más grande, por ser cuatro puertas, pero con todo y eso tiene... Ok, tampoco es que es lenta. Tampoco es que es lenta, se siente bien y frena bien. Pero sí, la cuatro puertas sí tiene más espacio en cuestión de más comodidad, no tanto espacio, más comodidad al momento de montarte y bajarte del carro, porque pues como tiene las puertas atrás es mucho más fácil maniobrar con ella. Pero esta sigue teniendo el espacio ahí atrás, bajas los asientos, tienes un cargo space brutal, como que es sumamente cómoda, se siente sumamente bien en la carretera, es fácil de usar con todas las tecnologías, como ya dije, esto es a prueba de bruto, y de verdad que es un package súper, súper, súper chévere. Pero nada, yo creo que darle las gracias a Automobilia Motors por la oportunidad de probar la A90. A mí esta guagua conseguirla se me ha hecho bien difícil porque es que se venden tan, tan y tan rápido. Como que el mercado de estas guaguas está top ahora mismo, porque es que medio mundo está buscando una. Porque es una guagua cómoda y grande, ¿verdad? Todo lo que ya he mencionado en este video. Pero yo creo que ustedes piensan de la A90 ahí abajo, yo creo que esta es la Defender to go, como que la Defender de verdad era dos puertas, alta, para todo terreno, ¿verdad? Y entonces esta checks todos esos boxes de lo que debería ser una Land Rover Defender, ¿verdad? Como que mantiene esa esencia de lo que es la Defender de verdad. Así que quiero dar las gracias a Automobilia de nuevo, donde esta guagua está disponible para la venta. No sé si al momento que yo suba este video va a estar, pero por lo menos ya he subido las fotos en Supercars y todo eso, ¿verdad? Que por lo menos ya vieron las fotos. Y sí, nos vemos en el próximo. Comenten ahí abajo que ustedes piensan de la A90. Y cuídense, que tengan buen día.